Muy buenas tardes, consejeras, consejeros electorales. Muy buenas tardes, maestra Liliana Hernández. Pues estamos en esta etapa de las entrevistas para su postulación a la Secretaría Ejecutiva de este instituto. Vamos a hacerle un par de preguntas o unas preguntas cada una de las consejerías para conocer más acerca de su trayectoria y también de su trabajo dentro del instituto. Tiene un lapso de 20 minutos, y cada una de las consejerías le va a hacer una pregunta, y bueno, para que sea también de manera concreta la respuesta, si no se lleve el tiempo. El orden en que vamos a intervenir, voy a iniciar yo, después la consejera Zaira, la consejera Jessica, el consejero Alejandro, la consejera Carmelita, la consejera Naima y el consejero Palmaras. Entonces, iniciamos con las preguntas. Usted ha estado ya en este instituto durante 8 meses en apoyo a la Secretaría Ejecutiva y también a la Presidencia y algunas cuestiones administrativas también. Este instituto requiere de trabajo constante, de forma eficiente, basado en el conocimiento que tiene en el instituto estos últimos 8 meses y considerando sus experiencias anteriores, ¿qué acciones inmediatas realizaría en caso de ser designada como secretaria ejecutiva? Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes, señoras y señores consejeros. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A lo largo de estos meses pude detectar muchas cuestiones positivas de este instituto, pero también ventanas de oportunidad. Y en ese sentido, en caso de asumir esta Secretaría Ejecutiva, veo como uno de los primeros acciones a tomar, el verificar que todos los acuerdos que lleve a cabo y que emita este Consejo General se cumplan a cabalidad. Necesitamos tener un diagnóstico del cumplimiento de estos acuerdos y, por supuesto, también el poder llevar a cabo una sistematización de los mismos para que oportunamente el Consejo General sea informado, incluyendo, por supuesto, a los representantes de los partidos políticos. Ese sería un primer paso. El segundo, y yo diría que con reforma o sin reforma, es necesario llevar a cabo una actualización del marco jurídico de este instituto, que pasa necesariamente por la revisión del reglamento interno, por la elaboración de los manuales de organización y los manuales de puestos, que son necesarísimos para que cada una de las áreas que integran este instituto tengan toda la claridad de los rangos de mando y de la interdependencia que tienen todos y cada uno de estas direcciones y unidades técnicas. Otro de los trabajos que realizaría al momento de asumir la Secretaría Técnica, en el ánimo de la transparencia que rige a los organismos públicos como este, tiene que ser necesariamente el organizar, el crear, el sistematizar un sistema, valga la redundancia, de seguimiento y de control interno. Y en ese sentido estamos hablando de control interno, control administrativo y control financiero. Si bien es cierto que la reforma plantea la posibilidad de que la Secretaría Ejecutiva no continúe con las funciones de orden administrativo, ahí implica un viraje. Es decir, transformar a lo que hoy es la Comisión de Administración en una comisión permanente, así lo plantea la reforma, y en ese sentido poder coadyuvar de manera constante para que se le llegue de toda la información a esta comisión y poder ejecutar sus acciones. El realizar el ejercicio eficiente, transparente del ejercicio presupuestal, esa sería también otra de las bases fundamentales en el ejercicio de la Secretaría Ejecutiva y, por supuesto, la coordinación e interrelación con todas y cada una de las áreas. Yo llevaría a cabo reuniones periódicas y constantes con las direcciones y con las unidades técnicas para que todas y cada una estén perfectamente informados del trabajo que se realiza aquí en el instituto.
Gracias. ¿Algo más que quisiera agregar? Me equivoqué, son 30 minutos según los criterios de evaluación. Ah, perdón. Entonces, si quiere agregar algo más. Sí, continúo. Justamente en este sistema de control interno debe haber un trabajo integral y relacionado con nuestro órgano interno de control. Es algo que también la reforma plantea, pero que en estos momentos tanto la ley de transparencia como la ley de responsabilidad hacendaria nos plantean como un ejercicio práctico y constante de recibir los procesos de auditoría, de implementar las acciones preventivas y las acciones correctivas para el ejercicio claro de los recursos de este instituto. Otra de las acciones en el momento de poder ocupar esta Secretaría Ejecutiva, pues teniendo claro que somos el órgano auxiliar de este Consejo General, es mantener una comunicación constante con cada una y cada uno de los integrantes de este Consejo, una retroalimentación, una información que les permita a cada una y a cada uno de ustedes contar con los elementos y con los documentos de manera oportuna para la toma de las decisiones, porque este es el quehacer de la Secretaría Ejecutiva. También propongo el llevar a cabo actividades de formación y de capacitación al interior del equipo de la Secretaría Ejecutiva para podernos actualizar en materia normativa, para poder llevar a cabo estas actividades coordinadas con cada una de las áreas que conforman este Instituto Estatal Electoral. Me parece que no es menor la característica de una secretaría ejecutiva. He tenido dentro de mi experiencia profesional la oportunidad de ser secretaria técnica de la Comisión Estatal contra la Trata de Personas, la comisión, también secretaria técnica de la Comisión Especial en el Congreso del Estado para el seguimiento y atención de los casos de violencia y feminicidios en el Estado. Tengo perfectamente claro que siendo secretaria ejecutiva debo de llevar a cabo el registro de todas las actas de las sesiones que se desarrollan por parte al seno del Consejo General, pero sobre todo también el poder aportar con esta experiencia mecanismos de mejora continua para un trabajo realmente eficiente. Muchas gracias. Es todo por mi parte. Adelante, consejera Zahir. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Liliana. Yo quisiera preguntarle, en materia de interculturalidad, ¿podría usted, con toda esta experiencia y además ya el conocimiento del instituto, si podría pensar en un par de estrategias que podría proponer para abordar pues este amplio tema al interior de la estructura del instituto? Muchas gracias, consejera. Pues habiendo formado parte afortunadamente de este proceso de elección de las constitución de las autoridades electas por sistemas normativos indígenas, tuve la oportunidad de advertir la necesidad del reforzamiento de la dirección y de la articulación interna. Quiero decirles puntualmente que el maestro Juan Carlos, el anterior secretario ejecutivo, tuvo a bien compartirme este anteproyecto que él estaba formulando para la reestructuración y me permití darle continuidad y trabajarlo de manera conjunta con la actual secretaria ejecutiva. Esto me permitió tener muy claro, primero, la necesidad constante de capacitación y de sensibilización en temas de interculturalidad, el que podamos celebrar convenios de coordinación con instituciones especializadas realmente en el tema de la traducción a lenguas indígenas, para que estos acuerdos que impactan a las comunidades hablantes de lenguas indígenas tengan tengan toda la información que requieren, tengan las síntesis concretas de las resoluciones de los acuerdos emitidos por este Consejo General.
Hay un bagaje institucional, lo hemos visto, hay personas al interior del instituto que son hablantes de lenguas indígenas. Sin embargo, he escuchado con mucha atención las sesiones que se han llevado a cabo aquí en el Consejo y el hecho puntual que usted misma ha marcado, consejera, de no duplicar las cargas de trabajo en el personal, sino solicitarles amablemente su inclusión, como se ha venido haciendo a través de estas invitaciones para formar parte de las traducciones de muchos de los comunicados de este instituto. Creo que la parte fundamental es dar seguimiento justamente y retomando el tema a todos los convenios de coordinación que se han llevado a cabo. Vincularnos con las instituciones, con las organizaciones, con los colectivos que tienen mayor experiencia en estos temas y acercarlos a la población del Instituto Estatal Electoral, que somos todas y todos quienes lo integramos. Me parece que son dos puntos importantes. Gracias. Adelante, consejera Jessica. Muchas gracias, consejera presidenta. Bienvenida, maestra Ileana Hernández, a esta entrevista. He leído el dictamen que ha enviado presidencia para realizar su propuesta y, derivado de la lectura que he realizado, dado que es su primera experiencia en materia electoral y que en el dictamen se indica que usted impulsó el anteproyecto del ejercicio 2023, yo le quiero preguntar que me pueda contestar muy puntualmente cómo realizó este anteproyecto, cómo, si usted lo diseñó, cómo llevó a cabo los trabajos para finalmente tener el consumible o el documento que se presentó ante el Congreso. No se escucha. Sí, perdone, se escucha muy sí, bajo. ¿Pueden, por favor, suspender el reloj? Si pueden, por favor, suspender el reloj. ¿Me escuchen mejor? Se escucha muy bajo. Si pueden apagar el aire acondicionado y suspender el reloj, por favor. A ver si ahí me escuchan mejor. Sí. Muchas gracias. Le comentaba que, derivada de la lectura de su dictamen, de la propuesta de la presidenta, observé que usted impulsó el anteproyecto de presupuesto 2023, así lo señala el dictamen, y dado que es la primera ocasión que usted tiene la experiencia en materia electoral, yo quiero preguntarle cómo realizó, y de manera muy puntual y concreta, este anteproyecto, cómo lo elaboró y finalmente cómo pudo integrarlo en una propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Sí, sí formé parte de ello en virtud de la experiencia y conocimiento que tengo en materia de planeación estratégica. Tuve la oportunidad hace varios años de capacitarme con el UNFPA y también capacitarme en cuanto a… estuve ejerciendo el cargo de secretaria técnica también en el Congreso del Estado. En ese sentido, tengo mucha claridad de que la planeación pasa necesariamente por la elaboración de lo que se conoce como el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la matriz de marco lógico, la matriz de indicador por resultados. Estas herramientas metodológicas que están delineadas y que son universales en materia de planeación estratégica. Reconozco que este trabajo había venido siendo elaborado ya por personas del Instituto Estatal Electoral que cuentan con una amplia experiencia, a quienes manifiesto todo mi respeto y consideración. Yo me sumé a estos trabajos teniendo la claridad también de conocer en estos momentos ya y en esos momentos cuál es la misión, cuál la visión y cuáles los objetivos principales del Instituto Estatal Electoral que están delimitados en la ley, ¿no? En la LIPEO.
teniendo estos puntos que son los estratégicos de la planeación, había que establecer cuáles eran estos objetivos puntuales, estas acciones, y cómo se iban a medir la formulación de los indicadores para poder llevar a cabo la evaluación. Disculpe que la interrumpa. Yo quiero que me diga en la práctica cómo lo operó, así, cómo ejecutó. Justamente así, consejera. Esos son los pasos de la planeación y esos son los que se siguieron en la práctica, conociendo cada una de las funciones de las áreas que forman parte del Instituto Estatal Electoral. Se trabajó en mesas con cada una de las direcciones de unidades, se les formuló, se les elaboró un formato para que ellos establecieran estos objetivos, esta misión, esta visión, este marco jurídico. También lo hicieron cuando trabajaron recientemente sus programas de trabajo. Cumpliendo con toda esta metodología, se armó cada una de las actividades de acuerdo a los formatos que se utilizan en materia de planeación estratégica, y el programa operativo anual fue diseñado entonces de acuerdo a la realidad, a los números además históricos con los que ya contaba el Instituto Estatal en sus áreas de la coordinación administrativa, que son sus áreas financieras, de recursos materiales y de recursos humanos, para poder contribuir a la elaboración. Si resultó el presupuesto justamente que era el real, que fue el que se sometió a este Consejo General, es porque esas son las necesidades reales del Instituto de acuerdo al POA, de acuerdo a la planeación estratégica. Y por eso tenemos muy claro que en virtud de que no hubo una autorización total del recurso, necesitamos trabajar de manera eficiente para lograr los objetivos trazados. Muchas gracias. Gracias, consejera. Adelante, consejero Alejandro. Gracias. Buenas tardes, maestra Iliana. Bienvenida a esta fase de las entrevistas. Por cuestiones de tiempo, igual entraré de lleno a las preguntas que voy a formular esta tarde. Y la primera pregunta que le quisiera hacer tiene que ver con el contexto del instituto. Desde mi punto de vista, el instituto desde hace ya un tiempo atraviesa por una crisis de institucionalidad. Es decir, que en distintos momentos, distintas personas que integran algunas áreas no conocen el concepto de institucionalidad y no lo han aplicado en la práctica. Esto ha redundado en muchas veces cercano a obstrucción del ejercicio del cargo y también ha implicado que muchas actividades se hayan retrasado. Hablo en términos generales porque me gustaría en este sentido más bien conocer y en vista de que esto considero, desde mi punto de vista, no ha sido atendido por las áreas correspondientes. La Secretaría Ejecutiva, si bien es un órgano muy importante para tener este acercamiento, para tener esta evaluación y este análisis institucional y corregir muchas de las cosas que, desde mi punto de vista, no se están atendiendo. Entonces, le pregunto concretamente, ¿cuáles serían las acciones que usted tomaría al interior del instituto y de acuerdo a sus, en su caso de ser designada a las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, para que esto, para que este problema institucional, sobre todo en los términos de comunicación, se resuelva? Esa sería mi primera pregunta. Sí, muchas gracias, consejero. Pues me parece que el tema de la institucionalidad no es menor, porque tiene que ver con literalmente ponerse la camiseta de la institución, ¿no? Conocer cuáles son nuestros principios básicos, cuál es el ser y qué hacer de las instituciones y realizarlas, ejecutarlas en el trabajo cotidiano. Para lograr esto, me parece que el principio fundamental es el de seguir la capacitación, seguirnos formando, difundir, tener mesas de trabajo, diálogo constante con las áreas, y esas son las atribuciones justamente de la Secretaría Ejecutiva. Tener esta habilidad de coordinación de las actividades, poner justamente el dedo en esa llaga, ¿no? De poder informar debidamente acerca de las atribuciones que competen a cada una de las áreas. Por eso hablaba de que al ocupar la Secretaría Técnica, lo primero que hay que hacer es elaborar este manual de organización para que cada uno sepa lo que le toca hacer.
el hacer este ejercicio de los planes de trabajo de las áreas permitió también el compartir estos saberes y estos deberes institucionales que tienen las áreas a través del conocimiento de la normatividad. Quizá como abogada me restrinjo bastante más a eso, pero porque me parece que es el principio fundamental, la legalidad, ¿no? El irnos sobre la legalidad, sobre el conocimiento de la normatividad para el ejercicio práctico. Entonces, en el carácter de secretaria ejecutiva, lo que haría sería promover el fortalecimiento de la capacitación, las mesas, el diálogo constante y el ajuste de las actividades para que se puedan cumplir los objetivos de este instituto. Gracias. Bien, ahora la otra cuestión es que durante este último año pues hemos tenido 5 personas en la Secretaría Ejecutiva. Por supuesto que esto ha impactado en la continuidad de los trabajos del instituto y sobre todo tenemos en puertos pues una posible reforma electoral que en este momento atraviesa diversas impugnaciones según los medios jurisdiccionales, pero que, pues, por supuesto, va a impactar en el quehacer del instituto. Y en este sentido, yo le preguntaría qué acciones debería tomar en caso de ser designada para precisamente preparar el trabajo institucional, no solo de la Secretaría, sino de las áreas con las que se tiene que coordinar ante la posibilidad de una reforma electoral que pueda cambiar distintas reglas precisamente en el estado de Oaxaca en términos de procesos electorales. Sí, gracias, consejero. He estado leyendo, escuchando todas las posturas que hay con respecto a la reforma. En ese sentido, he distinguido 3 aspectos fundamentales en la reforma. Uno, que tiene que ver con el carácter plenamente normativo que va a implicar la modificación a las normas estatales, ¿no? A la LIPEO. Otra, que tiene que ver con la situación estructural, ¿no? La desaparición, por ejemplo, de esta función de la Secretaría Ejecutiva en materia financiera para adjudicársela a una comisión permanente de administración, eso es una parte fundamental. Y también esta posibilidad de recorte en cuanto al personal para los consejos municipales que plantea la reforma. Sin embargo, la reforma también plantea la posibilidad de que al seno de los consejos generales se pueda definir y decidir, de acuerdo a las problemáticas municipales y regionales, la inclusión de otras personas más, siempre y cuando no se rebase el techo presupuestal. En ese sentido, tengo la tranquilidad y la claridad de que se presupuestó lo necesario de acuerdo a la integración normal de los consejos municipales. Entonces, hay una ventana de oportunidad ahí. Y otra de las cosas que plantea la reforma es el tema justamente del ejercicio presupuestal, ¿no? El que nos ciñamos a la Ley General de Adquisiciones, a la Ley de Austeridad Republicana. Y me parece que esas no son cosas menores y son actividades que ya hemos venido haciendo al interior del instituto. Es un reto, sí, el tomar una secretaría ejecutiva después de otras personas que me han antecedido. Es un reto que no desconozco. En varias ocasiones a lo largo de mi carrera me he encontrado en esa misma situación. Cuando ocupé la Procuraduría del Sistema DIF Oaxaca, lo hice cuando ya llevaban 2 años en el ejercicio de la Procuraduría. Y gracias al impulso del Movimiento Amplio de Mujeres, ocupé esa Procuraduría. Posteriormente, la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por Razón de Género también fue un barco en el que yo me sumé cuando ya estaba en tránsito. Ya la Fiscalía llevaba 3 años de estar operando cuando yo me incluí. Entonces, yo todo esto lo veo, consejero, consejeras, como una ventana de oportunidad. Gracias. Pues muchas gracias. Por mi parte sería todo, cuestiones del tiempo que tenemos. Gracias. Adelante, consejera Carmelita. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Rápidamente, bueno, es que creo que el tiempo nos falta en este, específicamente en esta entrevista, dada la relevancia del cargo, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría, maestra Ileana, hacer
tres preguntas de manera muy breve y en el mismo sentido también la respuesta pido que sea breve. En primer lugar, bueno, no es malo, yo siempre lo he dicho, no es ningún pecado el ser nuevo o el empezar en alguna materia en particular, que es el caso en la materia electoral. Y a mí me gustaría preguntar en ese sentido, ¿qué habilidades tiene como persona que le van a permitir desarrollar adecuadamente el cargo como secretaria ejecutiva en nivelación de ese desconocimiento en la materia técnica propiamente y es altamente especializada, que es la materia electoral? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es, ¿qué relación hay y cuál sería la relación con los partidos políticos? Y la tercera, ¿cuál es la dinámica, cuál sería la dinámica que plantearía con el, en relación al Consejo General? Gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Cuáles son estas habilidades? Creo que son las habilidades adquiridas a través de más de 30 años dentro del servicio público, en el que he tenido la oportunidad de encabezar instituciones de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Dentro de mis habilidades creo que está la escucha activa, el liderazgo, el trabajo en equipo, también, digamos, como una cuestión positiva, el querer estudiar siempre y el aprender, el rodearme de las personas indicadas con conocimiento en todos estos temas, porque efectivamente, como usted lo señala muy atinadamente, no lo sabemos todo, no llegamos con todo el conocimiento y todo el bagaje como debería de ser. Sin embargo, a lo largo de estos meses he tomado algunos cursos que me han permitido también formarme en este tema tan vasto y tan complejo como es la materia electoral. Mi respeto, de verdad, y mi consideración para todas y todos ustedes. En el segundo punto, la relación que habría con los partidos, pues es una relación de respeto, de diálogo, considerando que son parte de este Consejo General, el mantenerlos constantemente informados de los acuerdos y de las actividades y escuchar, por supuesto, las necesidades que pudieran llegar a plantear en materia administrativa y que la Secretaría Ejecutiva tiene que resolver. La dinámica con este Consejo General será una dinámica de respeto total, es uno de mis principios básicos, el respetar a las autoridades, el respetar a mis superiores y superiores jerárquicos, de comunicación constante, de diálogo, y pido esta oportunidad de encabezar la Secretaría Ejecutiva para hacer el trabajo de la mejor manera, y no podré hacerlo si no cuento también con el apoyo y con la experiencia de cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Adelante, consejera Naima. Muchas gracias, consejera presidenta. Pues un poco me quedé sin la pregunta porque mis colegas tocaron algunos puntos que me interesaba conocer. Me da gusto saludar a la maestra Ileana. Muy buenas tardes. Yo quisiera, al advertir que tiene usted una experiencia en cargos directivos, donde advierto, y además por lo que acaba de decir, ha desarrollado habilidades de dirección y de liderazgo que le han permitido atender las tareas como directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, como fiscal especializada para la atención de delitos contra la mujer por razón de género, como subprocuradora, como procuradora de la defensa del menor, la mujer y la familia, en distintos momentos, como defensora. Ha publicado, es usted docente, tiene una experiencia consolidada y también en el ámbito del movimiento organizado de mujeres en Oaxaca y el movimiento feminista. Hemos tenido coincidencias en algunos momentos, específicamente en cuestiones de trabajo. Y en este sentido, a mí me gustaría que por favor me compartiera cuáles son estas características, estas habilidades, estas capacidades que convierten a Ileana Hernández en la figura ideal para ocupar este cargo, que es un cargo
fundamental y es un cargo difícil porque recibe muchos desafíos, sostienes, es como se dice en otros espacios, es la columna vertebral, ¿no? Me ha servido mucho lo que comentó usted sobre cómo advierte de ser designada con, como secretaria ejecutiva, cómo advierte su relación con el Consejo General, lo cual me parece muy afortunado. Estas habilidades que tiene usted para trabajar bajo presión con un gran equipo, porque son varias áreas, ¿no? Que va, usted iría dirigiendo. Y en términos, pues, de liderazgo y de habilidades directivas, ¿cuáles son esas específicas que le van a permitir a usted desempeñar el cargo como secretaria ejecutiva, manteniendo los equilibrios, ¿no? Los equilibrios con partidos políticos, el trabajo con medios de comunicación, con actoras y actores políticos, con entes de gobierno, con el propio Consejo General, estas características que a usted le permiten estar convencida, porque lo advierto, de que es usted el perfil ideal para ocupar este cargo. ¿Pudiera usted compartirme un poco de los desafíos que enfrentó a lo largo de su trayectoria en estos cargos y que la dotaron de herramientas para poder hacerse cargo de esta Secretaría Ejecutiva en caso de ser designada? Por favor, maestra. Sí, una de las características principales en, al momento de ocupar estos cargos debe ser la total objetividad, la imparcialidad en el ejercicio del cargo, el obedecer solamente a los presupuestos que la ley marca. Ese fue uno de los grandes retos a lo largo de mi carrera profesional y los encaré en, siendo procuradora del DIF en los momentos en que había que tomar decisiones con respecto, por ejemplo, a algo tan fundamental como es una adopción, ¿no? El hacerlo de manera objetiva y transparente. El trabajar con el equipo que ya formaba parte de la Procuraduría fue fundamental. Posteriormente, como fiscal de delitos contra la mujer por razón de género, trabajar en equipo, el concentrar, el verificar cuáles eran estas necesidades puntuales de una procuraduría, de una fiscalía, su procuraduría en ese momento que me, con la que me encontré, con notables carencias de infraestructura, de personal, con falta de protocolos, con nulo presupuesto, porque no lo teníamos. Eso me enfrentó a la posibilidad de encararlo y de actualizarlo, de hacer de esto y dejar una vicefiscalía, una subprocuraduría con todas las herramientas, tanto de infraestructura, de personal, con protocolos y creando el Centro de Justicia para las Mujeres, el primero en el Estado. Eso es algo que quiero traer a la mesa en esta secretaría. Quiero dejar mi sello, el sello de Ileana Hernández, el sello de la transparencia, de la honestidad, del trabajo constante y de la perseverancia y sobre todo del reconocimiento a mis compañeras y compañeros de trabajo y del total respeto a las autoridades. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Gracias, consejera. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero aún falta el consejero Almaraz. Maestro Almaraz, si nos pudiera hacer la pregunta y contestar lo más breve posible, por favor. Maestra Ileana, adelante, consejero Almaraz. Gracias. Pues sí, eran 30 minutos, pero para todos. Bueno, haré una pregunta rápida. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, maestro. Adelante, consejero. Adelante. Las oficinas más importantes que tiene la Secretaría Ejecutiva es la oficina de la Oficialía Electoral. Rápidamente le pregunto, de ser nombrada como Secretaría Ejecutiva, ¿qué acciones tomaría para fortalecer las labores de la Oficialía Electoral? Gracias por su respuesta. Gracias, consejero. Pues una de las debilidades justamente que ha advertido dentro del trabajo de la Oficialía Electoral es la necesidad de contar con un mayor número de personal. Uno de los planteamientos que escuché al momento de incluirme dentro del equipo de trabajo de la Secretaría Ejecutiva es estas largas jornadas de trabajo que tienen quienes encabezan la Oficialía Electoral. Y otra de las cosas también es la capacitación para tomar decisiones estratégicas de la difusión de la información que llega a la Oficialía de manera oportuna y evitar que los plazos se nos vayan. Eso sería como los dos puntos fundamentales. Muchas gracias. Gracias, consejero Almaraz. Bueno, hemos concluido la entrevista de la maestra Ileana y a continuación, muchas gracias, maestra Ileana.
Y a continuación entrevistaremos a Miguel Ángel García, propuesto para la dirección de prerrogativas y partidos políticos, prerrogativas y candidaturas independientes. Gracias. Bueno, buenas tardes, Miguel. Iniciamos de inmediato para no comernos el tiempo. De acuerdo a tu experiencia, tanto en el INE como en el Instituto Electoral del Estado de Puebla, ¿cuál es la mayor debilidad de los organismos públicos locales y qué haría usted en este instituto en caso de ser designado para la titularidad de la dirección y para abonar a solventar esas debilidades del instituto, sobre todo en el área de prerrogativas y partidos políticos? Claro, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, consejeras, consejeros, presidenta. Tomando como base la experiencia, como bien se señaló, tanto en el OPLE como en el INE, la principal deficiencia que yo encontré al enfrentar el trabajo, sobre todo de un proceso electoral, es la naturaleza temporal que tienen los órganos desconcentrados en los organismos públicos locales electorales. Son pocos, contados, los que a nivel nacional cuentan con órganos desconcentrados internos, órganos desconcentrados que sean permanentes, fijos. La mayoría en los consejos distritales y consejos municipales, sobre todo, son electas las consejerías para ese proceso en particular, y obviamente la curva de aprendizaje pues no llega a desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no? Desde el trabajo en un órgano distrital federal, por ejemplo, resulta complicado trabajar con consejos distritales y municipales que no tienen, no por falta de ganas ni por falta de capacidad, sino la experiencia en el trabajo electoral. Esto obviamente complica un poco los trabajos, hace más difícil que el OPLE pueda sacar adelante con toda pulcritud los trabajos. Hay que trabajar muchísimo en la capacitación, hacer una capacitación express, pero muy a fondo, muy en datos y en casos específicos que ayuden a las consejeras y consejeros municipales y distritales, sobre todo, a poder realizar los trabajos que se les encomiendan. Otro aspecto importante, y que este sí tiene que ver con la dirección de prerrogativas, partidos políticos y candidaturas independientes, es el poder ofrecer a los partidos políticos un procedimiento de registro de candidaturas. Ese es un momento álgido en el trabajo de la dirección de prerrogativas y partidos políticos. Lo vivimos en el estado de Puebla. Allá son 217 municipios, fueron cerca de 33 mil candidaturas. El revisar la documentación, esto hay que prepararlo muchísimo tiempo antes, hay que estar plenamente consciente de la carga de trabajo que se tiene, del personal que se va a requerir, de los requerimientos técnicos, de los requerimientos informáticos, en fin, de todo lo que será necesario para poder estar en tiempo y forma con todas las candidaturas, habiendo realizado una revisión detallada de todas y cada de los requisitos, del cumplimiento de los requisitos en todos y cada uno de los casos. Muchas gracias, Miguel. Adelante, consejera Zaira. Muchas gracias. Su experiencia en crisis es bastante probada, entonces quisiera preguntar si usted nos puede relatar alguna experiencia concreta en el trabajo y sobre todo en el tema de liderazgo para la coordinación de equipos en un contexto de crisis, y también asociarlo al tema de pues que Oaxaca tiene mucho más municipios y es mucho más complejo, ¿no? Gracias. Por supuesto. Bueno, son incontables e innumerables los casos en los que tuvimos que enfrentarnos a problemáticas realmente complicadas y de las que en algún momento pudimos salir adelante. Me viene a la mente, por poner un ejemplo nada más, la situación de la negativa de registro como partido político a una agrupación que tiene presencia a nivel nacional, pero que nació en Puebla y que tiene presencia muy importante en Puebla. Esta agrupación había cumplido con en exceso con los requisitos, sobre todo en cuanto a afiliaciones y en cuanto a realización de sus asambleas distritales,
pero adolecía de un defecto legal. No había sido esta agrupación como tal la que había solicitado, la que había manifestado su intención de convertirse en partido político, sino que ya meses avanzado el procedimiento, se montó, si cabe la expresión, en otra que sí lo había hecho, y entonces el asunto no había podido destrabarse porque tenía muchas aristas políticas, había muchas presiones por parte de los partidos, incluso del gobierno del Estado, para que este asunto fuera en un sentido o en otro. Y con este asunto me recibieron mis excompañeras y excompañeros consejeros a mi llegada a la presidencia del IE, del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Yo entré un 23 de enero y esto había que resolverlo a más tardar el 31 de enero. Entonces me estaban guardando eso. Hubo que estudiar el expediente. Recién llegado el primer fin de semana lo dediqué a eso, un expediente de más de 2,000 hojas para revisarlo y ver el cumplimiento de los requisitos. Al final pudimos percatarnos de que adolecía de este defecto. Lo propusimos así primero al Consejo. Hubo que hacer uso de ciertas maniobras porque la agrupación amenazaba con tomarnos la sede en el momento en el que fuéramos a sesionar para tomar la decisión, porque ellos ya esperaban que fuera contraria. Entonces decidimos platicarlo una mañana con los consejeros, citar minutos después a las representaciones de partido, y una vez que lo expusimos, no salió por unanimidad, fue mayoría, pero estando allí todos presentes les dijimos que íbamos a sesionar en ese momento, y en ese momento sesionamos. Al final, unos minutos antes de la votación, todavía alcanzó a llegar un contingente, pero ya estábamos resguardados por policía estatal, y así fue como salió este tema. Al día siguiente, de los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Puebla, partieron sendas marchas con lonas con la imagen de su servidor al frente para decir que les habíamos negado el registro, pero bueno, hay que asumir también las consecuencias de las decisiones que se toman. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Adelante, consejera Jessica. Buenas tardes. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes, licenciado García Onofre. A mí me gustaría preguntarle, dada la vasta experiencia que ya tiene en materia electoral, ¿cómo llevaría a cabo el diseño y planeación dentro de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidaturas Independientes? ¿Cómo estaría llevando a cabo esta planeación para el próximo proceso electoral 2023-2024, donde las candidaturas, pues, es un número importante, se trata de una elección concurrente, y también donde se tendrá que revisar la documentación de cada uno de los expedientes y dentro de ellos las cuotas que se han establecido a través de las acciones afirmativas? ¿Cuál sería su planeación? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, consejera. Bueno, partir de los datos que conocemos, en este caso es cierto, son 570 municipios en el estado de Oaxaca, pero para elección por el régimen de partidos políticos y por lo tanto para el registro de candidatos, si tengo bien el dato, son 153 ayuntamientos los que van a elección por sistema de partidos políticos. Y se trata de conocer primero la estructura de la dirección, de saber cuáles son las actividades, las responsabilidades de cada una y de cada uno de ellos, y de ahí empezar a formar equipos de trabajo que se encarguen precisamente de recibir esta documentación, de registrarla, de desarrollar, si no existe, algún sistema informático para poder capturar la información, darle esa facilidad a los partidos políticos para que, si así lo desean, pudieran capturar la información en lugar de realizar la entrega física, salvo de aquellos documentos que deben llevar firma autógrafa, y empezar con la revisión con un equipo suficiente de trabajo, de personas debidamente capacitadas para poder concluir con la revisión de estas candidaturas, porque hay que recordar también que vienen después de ello las sustituciones, y también hay que estar preparado para realizar un buen número de sustituciones, y también las sustituciones por renuncias, quiero decir, y ver que cumplan con todos los requisitos adicionales a los requisitos documentales que deben tener, como por ejemplo que los partidos políticos cumplan debidamente con la paridad, tanto horizontal como vertical,
y que de esta manera pueda presentarse ya un acuerdo, un proyecto de acuerdo de registro de candidaturas para poder ser aprobado en tiempo y forma y que los partidos políticos estén en tiempo para poder iniciar con sus campañas electorales. Gracias, licenciado García Onofre. Una última pregunta. ¿Qué estrategia establecería con las representaciones de los partidos políticos y en su caso con las candidaturas independientes para que se cumpla con los plazos establecidos por la normativa electoral para la entrega de sus documentaciones? En este caso me parece que la información debida y oportuna es la mejor estrategia, informarles con toda la oportunidad cuáles son los plazos, cuáles son los términos, aunque ellos ya los tengan conocidos, pero hay que hacérselo saber debidamente y por escrito para que ellos puedan tener esta posibilidad. También, obviamente, hacer un trabajo de acercamiento con ellos, de seguimiento, de estarles consultando, señalando cuánto tiempo falta para el término, cuál es la importancia, que debidamente ellos lo saben, pero también nosotros sabemos que ellos tienen dificultades para integrar su documentación, entonces establecer incluso mecanismos de comunicación con ellos para poder resolver las dudas que tengan y poder apoyarles en la integración de sus expedientes, porque muchas veces no es que no quieran, sino que no logran llegar a tiempo con todos los expedientes, y supongo que aquí debe pasar también al cuarto para la hora, el día del término, están llegando con sus cajas completas de expedientes para la revisión. Muchas gracias, es todo. A usted, consejera, gracias. Gracias. Adelante, consejero Carrasco. Gracias. Buenas tardes, licenciado García Onofre. Dos preguntas le haría. La primera sería, independientemente del estado actual de la dirección de partidos políticos de ese instituto, ¿cuáles serían sus estrategias? ¿Qué estrategias implementaría para mejorar el trabajo en equipo? Que considero es un factor muy importante para que se cumplan todas las actividades. Y en este mismo sentido, me pudiera comentar cuál considera que sería la mayor fortaleza que podría aportar a esta dirección. Gracias, consejero. Es para fomentar el trabajo en equipo, tiene una importancia fundamental el establecer un liderazgo efectivo, un liderazgo cercano a las y los compañeros que laboran en el área, sea cual sea el número, conocerlos, saber de sus capacidades, saber de sus deficiencias, apoyarlos en capacitación si fuera necesario, si fuera el caso, y establecer que el trabajo es uno solo y que es responsabilidad de todos. En la experiencia personal, soy alguien que suele pasar mucho tiempo en su oficina, en los trabajos que tienen que realizarse, en trabajos de campo, pero que sí que suele dedicarle mucho tiempo a. No suelo interferir con la vida personal ni familiar del personal, porque digo, es una parte importante de todas las personas, y si no funcionamos bien en ese aspecto, en el aspecto laboral tampoco vamos a rendir al 100%. Entonces, aun cuando yo suelo pasar mucho más tiempo en la oficina, soy respetuoso de los horarios. Esto obviamente me da la posibilidad de que cuando es absolutamente indispensable, que todos lo sabemos en materia electoral, hay que quedarse, pues nos tenemos que quedar, y el personal incluso se queda con gusto y con ganas, ¿no? También el hecho de establecer esta cercanía, el diálogo, la comunicación con el personal. Siempre he tenido una política de puertas abiertas, siempre tengo la puerta abierta para quien requiera entrevistarse conmigo por cualquier motivo, y de esta forma he podido integrarme con grupos de trabajo que han dado resultados excelentes en todos los casos, ¿no? Y que trabajamos y nos apoyamos codo a codo. Y la mayor fortaleza que yo podría aportar en la dirección es precisamente la experiencia, la responsabilidad en el trabajo, el conocimiento de los temas y el hecho de que siempre vamos a estar y a salir con el trabajo juntos. Otra de mis máximas dentro del trabajo es que yo nunca suelo encargar un trabajo y retirarme para que el personal lo termine, no sé a qué hora. Algunas veces por cuestiones también de trabajo hay que estar fuera, pero siempre pendiente de lo que están realizando. Pero si no tengo nada que hacer y hay que hacer algo
que tenga que terminarse en la madrugada, siempre estoy allí con mis compañeros y ha sido mi estilo de trabajo desde hace más de 15 años. Muchas gracias. Gracias a usted, consejero. Muchas gracias, consejero. Adelante, consejera Carmelita. Gracias, presidenta. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a esta entrevista. Efectivamente, en el proceso electoral, dado que tenemos 153 municipios y más la elección en la que viene, en la que se renovará el Congreso del Estado, se reciben aproximadamente 20,000 solicitudes de registro, de las cuales proceden un aproximado de 13,000, y hemos tenido estadísticamente un 60% de sustituciones. Ante ese mundo de papel que representa estas solicitudes de registro, a mí me gustaría preguntarle qué mecanismos de seguridad implementaría con la finalidad de garantizar que los documentos que ingresan por oficialía de partes sean los mismos que ingresan a la dirección. Bien, muchas gracias, consejera. Pues habrá que establecer si es pertinente y conveniente un mecanismo de validación de esta documentación, que estemos hablando de lo mismo, que exista un procedimiento de ratificación en caso de que los documentos no hayan ingresado directamente a la dirección, sino por oficialía de partes, y que pudiera solicitarse incluso que acuda la persona que presenta los documentos a ratificar esta presentación para que sean los mismos documentos de los que estamos hablando y que se pueda verificar la autenticidad de estos documentos. Gracias. Muchas gracias, consejera. Adelante, consejera Naima. Con su permiso, consejera presidenta. Muy buenas tardes, licenciado García Onofre. Me da mucho gusto saludarlo. Yo tengo una pregunta muy concreta, más bien me gustaría conocer su opinión y propuesta. Usted conoce las resistencias históricas en todos los soples y me refiero específicamente por parte de los partidos políticos para cumplir con sus responsabilidades en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ha sido muy bochornoso y muy vergonzoso a nivel nacional escuchar argumentos reiterados para no cumplir con lo que les toca hacer en materia de tres esferas en específico. Cuatro: prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En este sentido, a mí, y también porque lo he advertido acá desde luego, me gustaría saber, primero, qué reflexión le merece, qué opinión tiene usted respecto, en términos generales, de qué impresión tiene usted de los partidos políticos en el cumplimiento de sus responsabilidades, de sus mandatos legales, convencionales, constitucionales y los legales concretos en esta materia. ¿Y qué propondría usted aquí en esta dirección de ser designado por el Consejo General como titular del área como mecanismo para fortalecer esta articulación con los partidos políticos y efectivamente, y también su relación con la Secretaría Ejecutiva, desde luego, para que se dé cabal cumplimiento a aquello que se advierte no se ha cumplido? Y cuando haya incumplimientos, ¿qué hacer? Son como tres preguntas en una, pero confío en que articule usted una respuesta para su servidora. Muchas gracias. Al contrario, consejera, muchas gracias. Bien. La resistencia de los partidos políticos hacia los temas que de alguna u otra forma pudieran afectarles en la toma de sus decisiones al interior de los propios partidos políticos, sobre todo cuando se trata de la designación de candidaturas, pues bueno, no es nueva ni es privativa de una entidad federativa, como bien lo advierte. Y nos hemos enfrentado que en mesa de trabajo la resistencia es mucha. Y cuando se sube a una sesión pública, entonces ya la resistencia deja de ser tanta y lo que costó en una mesa de trabajo quizás muchas horas es aplaudido como si hubiera sido una decisión que nació de los partidos políticos. No hay que enfrentarse a eso tanto en cuestiones de paridad
como en cuestiones de acciones afirmativas para lo que tiene que ver con grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. ¿Qué hacer en estos casos? Tenemos la ventaja que en el caso de la paridad, por ejemplo, ya es un principio constitucional, ya no hay para dónde hacerse, o cumplen o cumplen. Si no cumplen con la paridad en la presentación de sus candidaturas, pues simplemente la candidatura va para abajo, ¿no? Y en Puebla se tuvo el caso de que precisamente un partido político, que aquí en Oaxaca sí alcanzó registro local, en Puebla no lo hizo, precisamente porque tuvo que bajar 3 candidaturas para alcanzar la paridad y con ello dejó de cumplir el requisito de presentar más del 50% de candidaturas en ayuntamientos y por ello se le negó el registro. El mes pasado el Tribunal Electoral se lo devolvió, pero hace un par de semanas la Sala Regional del Tribunal Electoral les dijo que seguían sin registro local. Esas son las consecuencias que pueden tener en este caso de paridad. Desde 2020 el caso de violencia política contra las mujeres en razón de género está también ya en la legislación con la reforma precisamente de este año, pero esto no quiere decir, como bien lo señala, que se hayan podido evitar o erradicar estas conductas de resistencia. Siempre hay y siempre habrá una resistencia, al menos velada, por parte de los partidos políticos. Y en este caso, ¿qué hacer en el ámbito de responsabilidades de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos? Viene un punto importante en el caso del cumplimiento, por ejemplo, del recurso que tienen que destinar para el fomento de las actividades que tienen que ver con el desarrollo político y la participación de las mujeres, que cuando en los dictámenes consolidados de todos los partidos políticos se advierte en fiscalización en el INE, que es su facultad, se advierte que hay alguna violación a esto, regresa al OPLE con la idea de que se inicie un procedimiento sancionador en contra del partido político, que se inicie de oficio con base en ese dictamen. Entonces habría que darle esa información a las representaciones de partido político, darle seguimiento al cumplimiento que tienen en sus obligaciones, y si hubiera la posibilidad de establecer algún procedimiento sancionador para imponer alguna sanción, pues también que con el apoyo de las consejeras y los consejeros, que seguramente no tengo duda de que será poder avanzar en estos procedimientos y llegado el caso imponer alguna sanción a los partidos políticos o buscar que se imponga esta sanción. Muy amable, consejera. Muchas gracias, consejera. Adelante, consejero Almaraz. Gracias, consejera presidenta. Continuando con el tema de la violencia política en razón de género, quisiera preguntar su opinión. Porque la violencia, la regulación de la violencia política en razón de género trajo también consigo una afectación al modo honesto de vivir, y esto se convirtió también en un requisito de elegibilidad por el cual estuvimos transitando durante un buen tiempo las autoridades administrativas y las jurisdiccionales electorales. Sin embargo, hubo un criterio reciente de la Suprema Corte que resolvió una contradicción de criterios en forma diferente a como la habían manejado los tribunales electorales. ¿Qué opinión le merece esta resolución de la Suprema Corte? Muchas gracias por su respuesta. Al contrario, consejero, muchas gracias. Sí, como lo señala, hasta antes de esta determinación de la Corte, las sentencias, las resoluciones de los tribunales tenían que incluir una parte, un apartado en la propia sentencia en donde se pronunciaran respecto a la pérdida o no del modo honesto de vivir, y esto era de manera general, no únicamente en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, sino en el caso de la imposición de cualquier sanción había la obligación de pronunciarse al respecto. Con esta contradicción de tesis, pues ya no será un requisito indispensable, porque ya no es requisito de elegibilidad contar con el modo honesto de vivir, al menos la pérdida de este modo honesto de vivir ya no podrá venir con motivo de una sanción. Sin embargo, me parece que las cuestiones que tienen que ver con violencia política contra las mujeres en razón de género sí pueden convertirse todavía en un requisito de elegibilidad. Ya no el modo honesto de vivir en el caso de sanciones
generales, pero en el caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, tenemos también avanzada la legislación que va en paralelo para la defensa de las mujeres que sufren violencia, y en este caso sí pudiera establecerse como un requisito de elegibilidad el hecho de que no estén integrados en el catálogo de sanciones que está integrado por el INE y también en el que tienen los OPLES, y esto les impediría estar en ese catálogo de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, les impediría, llegado el momento, el poder acceder a alguna candidatura, a algún cargo de elección popular. Gracias, consejero Almaraz. Le quedan 4 minutos. ¿Desea agregar algo? Pues únicamente agradecer su atención, presidenta, consejeras, consejeros, ponerme a sus órdenes para lo que ustedes determinen, agradecer la oportunidad de poder contender por este cargo que representa para su servidor la oportunidad de regresar a la tierra que me vio nacer después de muchísimos años de ir y venir por diversas partes de la República, pero que como todos los oaxaqueños siempre nos une a la tierra ese cariño y ese amor de la familia que dejamos, de la casa que dejamos, y que pues bueno, después de tantos años realmente me hace mucha emoción esta posibilidad de estar nuevamente en Oaxaca, de poder servir a mis paisanos, porque esa es la naturaleza del cargo de servidor público, precisamente servir a quienes nos debemos, a quienes nos pagan a fin de cuentas, y es por ello el agradecimiento a ustedes, ¿no? Y tengan la confianza y la certeza de que si ustedes así lo determinan, pondré todo mi empeño para coadyuvar a que los trabajos de este instituto salgan adelante con éxito y que en todo momento podamos lograr el reconocimiento de la institución frente a la sociedad a la cual nos debemos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. A continuación entrará la maestra Carolina María Vázquez. La consejera Zaira se ha excusado, entonces se retirará por el momento y regresará para la siguiente entrevista. Gracias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, Carolina. Ya entrando en materia, pues te quisiera hacer una pregunta. Conozco de tu amplia trayectoria, sobre todo en la participación para la creación de la ciudadanía, sea esta que tenga que ver con los ayuntamientos, pero también con la cuestión comunitaria de la tenencia de la tierra. Y bueno, es amplio tu trabajo. Quisiera ser más específica con lo que se refiere a la construcción de ciudadanía entre las juventudes y la niñez. Y por lo tanto, te pregunto, ¿qué acciones propondrías para abonar al fortalecimiento de la cultura cívica en los niñas, niños y adolescentes? ¿Y cuál consideras que es el reto de esta institución en materia de difusión del ejercicio de derechos de las personas que son menores de edad? Adelante, Carolina. No te donde pacte más chame agua yo pidim gaspo expenderen a hoje pon piaje de pa nada en patmado de via ad popus mahami patmalai. Muy buenas tardes, estimadas consejeras y consejeros. Es un gusto estar con ustedes. Saludo a la audiencia que está siguiendo este espacio público. También procedo a responder las preguntas. Como institución tiene muchos retos desde esta perspectiva que nosotros hemos insistido como ciudadanas y como ciudadanos, pero sobre todo con esta diversidad de una ciudadanía diferenciada. Pienso como instituto tiene como que generar estrategias puntuales para ciertas poblaciones, no solamente las poblaciones que tengan que ver con esta perspectiva de género o de grupos etarios, sino también con esta mirada interseccional, también con personas con discapacidades distintas, con personas migrantes, y estas acciones tienen que ir encaminado a cómo una niña o un niño pueda comprender por qué es importante participar en todos los ámbitos, no solamente en un ámbito de electoral o en un ámbito de una asamblea escolar, sino más bien
ir aprendiendo que es normal participar y enfatizar en las poblaciones con mayor desventaja, que son las niñas, y sobre todo con estas identidades específicas como mujeres indígenas y afrodescendientes. Para mí es importante enfatizar estas particularidades porque si no se realiza, podemos caer justo en esto que hemos cuestionado, en homogeneizar ciertas poblaciones que pareciera ser que entendemos los mismos lenguajes, ¿no? Estamos hablando de los mismos derechos, pero no hablamos en lenguajes claros y sencillos de las personas que habitan en ciertos espacios y territorios. Muchas gracias, Carolina. Es todo de mi parte. Adelante, consejera Jessica. Perdón, creo que va la consejera Zaira. La consejera Zaira se excusó. Cierto. Sigue usted, consejera. Cierto, muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes, maestra Vázquez. Bienvenida a esta entrevista. Yo quiero preguntarle qué programas implementaría para llevar a cabo la educación cívica en el estado de Oaxaca. Tendría que ser diversas acciones. Uno de los programas es la formación y capacitación en dos vías, tanto la institución desde adentro y de afuera como para promover la educación cívica, desde adentro cómo generar la perspectiva intercultural de derechos humanos y de interseccionalidad que pueda encaminar justamente que mi equipo pueda construir herramientas e información de acuerdo a la población que se vaya a dirigir. En ese sentido, además de manuales, además de espacios de diálogo y articulación o alianza con instituciones que también tienen el deber y también tienen el mandato de fortalecer la identidad cultural de Oaxaca, pero también específicamente en la educación o la cultura cívica. Gracias, gracias maestra. Dentro de esta perspectiva que usted señala, ¿cómo lo llevaría a la práctica? A la práctica es justamente escuchando a la ciudadanía. Y creo que como institución ha generado espacios de diálogo, pero también ha habido una gama de investigaciones y trabajos en distintos espacios, como es la academia. Todo lo que se ha realizado en diagnósticos, en estudios, en investigaciones y sobre todo escuchar estas demandas que se ha plasmado también en la sociedad civil. A partir de ella, mirar qué estrategias son las adecuadas de las poblaciones que están demandando. Me parece que también si no en la institución, si no se genera esto, pues realizar los diagnósticos, escuchar las personas, la ciudadanía en espacios públicos y revisar qué es lo que están proponiendo. ¿Qué proponen y qué estrategias se tienen adecuadas? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿O por qué esa resistencia de no participación? ¿O por qué las mujeres estamos en situación de desventaja para participar políticamente? Escuchar. Y tal vez como institución no tenga las herramientas, no tenga igual los recursos para hacerlo, pero existen las alianzas institucionales que se pueden mejorar incluso para lograr las acciones que se pueda plantear. Muchas gracias, maestra. Una última pregunta. ¿Cómo realizaría a cabo, en caso de colaborar en un trabajo en equipo, en el proceso electoral próximo, para realizar la revisión de la capacitación electoral? ¿Cómo podría aportar su conocimiento y experiencia en la capacitación electoral en cuanto a lo que le corresponde a los hombres en una elección concurrente? Si bien como persona que viene de procesos de formación académica desde las ciencias sociales, me permite darle como lectura a las acciones que se van realizando y que también se viene impulsando como institución. Pero también, si bien no cuento con una experiencia de administración pública o desde este espacio de institucional, como en este espacio en lo que me encuentro ahora, considero que teniendo un equipo amplio, diverso, con perfiles distintos y con una trayectoria de trabajo, me va a permitir justamente abonar esas acciones que están realizando ya, cómo las están encaminando, darle una lectura justamente para que esta población que mencionaba anteriormente se pueda enfatizar en ellos y no hablemos de un lenguaje homogéneo para tanto mujeres, niñas, adolescentes o juventudes, sino más bien cómo nos dirigimos a ellos, cómo hacerle que entiendan en palabras sencillas el por qué es importante participar.
Muchas gracias, maestra Vázquez. Le agradezco su tiempo y su conocimiento. Es todo. Muchas gracias. Gracias, consejera. Adelante, consejero Carrasco. Gracias. Buenas tardes, maestra Carolina. Bienvenida a hacer la entrevista. No tengo el placer de conocerle, más allá de lo que se nos ha compartido por el currículum y las distintas pues, informaciones acerca de su formación profesional. Creo que tiene ahí experiencia, ¿no? En este campo de capacitación también, participación política, ¿no? Vi cosas muy interesantes y creo que ha respondido como a qué implementaría, ¿no? En caso de estar en la Dirección de Educación Cívica. A mí me gustaría preguntarle con qué áreas considere que debería tener una mayor coordinación la Dirección de Educación Cívica. Hay distintas áreas en el instituto con las cuales, desde mi punto de vista, tiene que haber una buena coordinación y cómo sería, ¿no? A mí me parece que en todas las áreas es importante la coordinación, pero habría que enfatizar las áreas que están trabajando directamente con poblaciones específicas. Por ejemplo, la Unidad Técnica de Migrantes, que recientemente, la de área de género y la de comunicación, que me parece que son fundamentales porque justamente si se habla de una educación cívica o de cultura cívica, es importante revisar cómo estas áreas están implementando sus trabajos o de qué manera podría fortalecerlas desde mi espacio donde me tocaría estar. Perfecto. Precisamente, y me parece muy oportuna la respuesta, ¿cómo sería ya en específico esta coordinación? ¿Cómo en dado caso que tuviera que enfrentarse esta situación de ya haber analizado qué acciones se están realizando y ahora coordinarse con las distintas áreas, ¿de qué manera propiciaría usted este tipo de trabajos de equipo o este tipo de actividades coordinadas? Entiendo que hay un plan de trabajo anual. A partir de cada plan de trabajo, cada área tendría que revisar en qué área pareciera que está correspondiendo a mi equipo de trabajo y justamente generar ese diálogo o revisar tanto las metas como los indicadores que se está pensando, porque puede ser que desde el área o la unidad técnica de género se esté pensando en resultados desde la perspectiva de género, pero no desde la interculturalidad o no desde las lenguas indígenas. Y justo es ahí donde tengo que mirar, las metas coinciden, que tenemos que dar información de acuerdo a todos estos criterios que están mandados desde la Constitución mexicana, desde con una certeza, con una legalidad, con una imparcialidad y con una objetividad, con una autonomía, es importante revisar cómo lo estás mostrando a la ciudadanía por fuera, ¿no? Si tiene, podemos decir, perspectiva de género y solo estoy mostrando a las mujeres, estamos hablando de género. Si hablamos de una población juvenil o desde la niñez, tenemos que demostrarles qué lengua hablan esos niños o qué de estas juventudes, de qué edades son, de dónde son, ¿no? Me parece que desde esa manera podría colaborar y sobre todo que de la mano con las consejeras y consejeros también que van a estar observando el proceso de trabajo de cada área. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Adelante, consejera Carmelita. Gracias, presidenta. Maestra, doctora Carolina, muy buenas tardes. Para preguntar muy rápidamente, estrategias específicas, ¿no?, que se implementarían para incrementar la participación ciudadana. Esta sería muy rápido porque ya la han comentado más o menos en intervenciones anteriores. Y también para saber cuál sería la relación específicamente de trabajo con el Consejo General, así como con otras áreas del instituto. Gracias. Gracias, consejera. Para mí una de las estrategias es justo el entregar la información o dar la información de qué se trata la educación cívica, porque es importante participar y hay muchas estrategias. Unas son desde los manuales, desde cómo llegar con personas que están justamente participando en un proceso electoral, propongamos que en ese proceso. Otra es justo desde la comunicación, la experiencia que traigo de comunicación, comunicarse con las personas a través de distintos medios. Es importante tanto en el escucha como en el mirar el proceso de trabajo.
Me parece que es una de las estrategias, y otra de las estrategias, justo lo que comentaba anteriormente, revisar qué propone cada área y de qué acciones está mirando, cuáles también son sus estrategias y qué lado coincide para no duplicar los trabajos, ¿no? Eso. Y tanto del Consejo General y como en el trabajo, creo firmemente que existe una voluntad política de acompañamiento, de compartir de qué se tratan los derechos políticos, la educación cívica, la cultura cívica. Y esa voluntad política también va a demostrar de qué manera encaminar estas acciones y cómo encaminarlas, que vaya de la mano justo lo que se ha venido hablando en distintos espacios, pero también el mandato que tiene cada funcionario, ¿no? Como que es justo lo que yo veo, ¿no? Existe la voluntad política, y si no existe esa voluntad política, no podríamos aterrizar acciones concretas. ¿Algo más, consejera? Gracias. Adelante, consejera Naima. Muchas gracias, consejera presidenta. Con su permiso, me da mucho gusto saludar a la doctora Carolina Vázquez. Tengo la fortuna de haber coincidido con usted en un trabajo colaborativo en materia de alta especialización en el marco de un proyecto de trabajo mancomunado entre el IEPCO y ONU Mujeres México. Ahí tuve oportunidad de conocerla. Y bueno, es importante que la ciudadanía sepa de su perfil. Es usted antropóloga, es maestra en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y se está doctorando, ya está a punto de doctorarse en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Advierto que por su trayectoria como consultora local, nacional e internacional, gestora, docente, investigadora, tuvo usted una participación en el informe País, advierto también en distintos procesos de capacitación, y con esta visión que ha compartido, que he escuchado a lo largo de sus intervenciones, que le ha permitido repensar, teorizar y trabajar sobre esta perspectiva que ha aportado en sus proyectos comunitarios, nacionales e internacionales en clave de gobernanza. Entiendo que tiene que ver mucho con la escucha, ¿no? Y que es la escucha política desde la institución. Y en este sentido me parece que yo quisiera que brevemente me platicara usted, por favor, cómo se imagina su ejercicio como directora de esta, como titular de esta dirección de educación cívica, que tiene el propósito de hacer una promoción profusa de la cultura democrática y de la educación cívica con un montón de desafíos. Es que no hay dinero, es que aquí no se puede, es que de este lado va a estar muy difícil. ¿Cómo advierte usted su desempeño en el encargo para hacer posible lo posible, ¿no? Como gestionar, qué medidas impulsar, cómo se imagina usted en ese cargo, con un equipo y desde luego en relación permanente con otras áreas, como bien señalaba usted, ¿no? Con otras áreas específicas y estratégicas para el adelanto de todas las poblaciones en un lenguaje en que la gente lo entienda bien, pero que además se comprometa a participar. ¿Y qué pudiera usted compartirme un poco esta visión desde sus habilidades, desde sus experiencias, desde sus conocimientos para ejercer este cargo e impulsar lo posible como lo ha venido platicando a lo largo de su entrevista? Platíqueme, por favor. Gracias, consejera. Procedo a la respuesta. Me parece, sin duda, es un desafío. Será de muchos retos, pero no imposible, porque justo como decía, si existe la voluntad política, se lo puede lograr. La experiencia que tengo de ser consultora, gestora y acompañante es justamente que también toca dirigir acciones. Incluso toca tomar decisiones, también toca buscar alianzas, tocar las puertas y formular proyectos. Me parece importante que justo en todas las instituciones sucede que la limitante es el recurso, ¿no? Que no existe el recurso económico, porque tal vez hay un montón de recursos humanos que están afuera y que no están trabajando y que pudieran colaborar enormemente. Pero como institución, y la experiencia también que tuve con ONU Mujeres, es que existe la posibilidad de gestionar estos proyectos, existe la posibilidad de relacionarse institucionalmente a partir de objetivos y metas,
que me parece que sí es enorme el desafío, pero entiendo que contaré con un equipo con el que podría trabajar y coordinar estas acciones enfocadas a la gestión de proyectos a nivel nacional y también a nivel internacional. Muchas gracias, consejera. Adelante, consejero Almaraz. Gracias, presidenta. Maestra Carolina María Vázquez, yo quisiera hacer una pregunta específica en relación a su experiencia en materia de capacitación. Veo que en el año 2016 impartió usted algunos temas de capacitación en San Bartolomé Quialana y que el tema fue la participación política de las mujeres en sistemas normativos indígenas. ¿Nos podría contar algo sobre esta experiencia y sobre todo qué le pareció valioso de este curso de capacitación? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, consejero. Esa experiencia fue muy fructífera, de verdad que fue una experiencia que pude trabajar a través de una organización civil. Y recuerdo que cuando nosotros iniciamos ese trabajo, fue gracias justo con la articulación en ese momento como la Secretaría de las Mujeres, que tenía un espacio de participación de las mujeres, pero no en cabildos municipales. Y uno de esos talleres como resultado fue que las mujeres que asistieron en el taller fueron elegidas para ocupar un cargo municipal. Y una vez que fueron elegidas, lo que me pareció muy valioso es que ella contaba con información básica de qué implica participar políticamente. Esta experiencia me dio pie a realizar otras capacitaciones o acompañamiento a autoridades municipales para enfatizar lo importante que es incluir a las mujeres en los cabildos municipales. También una de las experiencias que me dio las compañeras o las mujeres de Quialana fue que en términos claros y sencillos explicarles sus derechos, ellas ya la están viviendo, que ya la estaban viviendo antes de que nosotros llegáramos a hablar de los derechos. Identificaban prácticamente de manera muy natural qué es participar para ellas, cómo participan y dónde están participando. Y todo lo que reconocieron en ese momento fue que si ellas no participaban en la comunidad, era muy difícil que la comunidad pudiera seguir avanzando, tanto en términos políticos como en económicos. Eso me pareció muy importante porque justo fue gracias a que nosotras, como no soy abogada, en términos más sencillos en lenguaje, desde las mujeres, de cómo pensamos y hablamos, por ejemplo, en la asamblea, en las fiestas, incluso en la elaboración de productos. Me acuerdo que un ejercicio fue que elaboramos muñecas y fue como representación de las mujeres que estaban ahí y qué hacían esas muñecas, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Todo lo que salió desde la experiencia de las mujeres fue muy fructífero porque justo fue que comprendí que las mujeres tenemos un conocimiento arduo desde tiempos históricos y que hace falta solamente como acompañarlas e impulsarlos para justo lograr que las mujeres se inserten en espacios específicos que históricamente han sido masculinos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Algo más que quieras agregar, Carolina? Pues, si no hay alguna otra pregunta por parte de las consejeras o consejeros, para mí evidentemente será un reto estar coordinando, estar dirigiendo el espacio en la que me postulan. Sin embargo, enfatizo que justamente para lograr acciones desde las instituciones es importante la voluntad política, la alianza, y justo bajo estos principios que garantiza la Constitución mexicana, de tener una certeza, de tener una imparcialidad, de tener una objetividad y de tener justamente esta autonomía y de revisar estas acciones conjuntamente con otras áreas, me parece fundamental para lograr acciones que se están encaminando desde la institución. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy bien, voy a iniciar y mi primera pregunta sería, ¿qué propones para abonar a que la comunicación social del instituto sea más incluyente y favorezca a las personas con discapacidad? Buenas tardes. Existen, desde luego, en la modernidad muchísimos formatos nuevos de comunicación, hay muchos lenguajes. Creo que si sabemos combinar los perfiles de los comunicadores jóvenes con los que tienen o tenemos un poco más de experiencia, pero también con las contribuciones de los verdaderos especialistas en estas materias, podemos hacer equipo y conseguir producciones de comunicación que verdaderamente incidan en un cambio de cultura para bien en todo lo que tiene que ver con la difusión de la cultura electoral.
Gracias. Mi segunda pregunta es, ¿qué trabajos ha realizado en torno a la comunicación institucional en lenguas indígenas? Bien, tuve experiencias desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, aunque los esfuerzos, sinceramente, en esa época eran pocos. Sí se trataba de tener un poco de acercamiento con los distintos pueblos del estado. Desde luego, desde el punto de vista cultural también se intentaba dar visibilidad. Por lo general la limitación era presupuestal, pero sí se ha tenido la intención. También, por supuesto, durante mi paso por el Instituto Estatal de Educación Pública, aunque no estuve directamente involucrado con la comunicación, pude aprender desde luego la necesidad de que toda la comunicación sea integral y de que tome en cuenta no solamente a todos los pueblos ni a todos los tipos de gobierno que hay, sino a todas las formas de ver el mundo, todas las cosmovisiones que hay en nuestro estado. Muchas gracias, Jorge. Sería todo de mi parte. Adelante, consejera Zaire. Gracias. Muy buenas tardes. Como saben, nos hacemos llegar de distintas fuentes de información, incluidas pues, redes sociales y otras fuentes de información. Quisiera preguntarle si usted es el mismo Jorge Marín González, que se ha desempeñado como profesor en universidades. Sí, desde luego. Es que como no lo vimos en el currículum, pues me pregunté, en caso de, bueno, pues como si es afirmativa la respuesta, ¿por qué lo omitió en su currículum? ¿Hay alguna situación ahí? No, de hecho, me estoy enterando en este momento que no está. Seguramente por espacio y por querer destacar más bien los trabajos en campo, en la comunicación. Pero sí fueron algunas incursiones, no solamente universitarias, también he dado clase en primarias y en preparatorias. Ok. Considerando alguna situación real o ficticia, ¿no? Y bueno, también vi que en la última versión de su currículum que nos enviara usted tiene formación en género, ¿no? Me gustaría preguntarle si alguna ocasión, ¿no?, se ha identificado alguna acción, ¿no?, o conducta que pueda derivar en una sanción administrativa y qué fue lo que hizo al respecto. ¿Se refiere a mi persona? Sí. No he estado en ninguna situación de esas. Gracias. Muchas gracias, consejera. Adelante, consejera Jessica. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes, maestro Marín. He leído con atención su dictamen y le quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo llevaría a cabo no solamente la comunicación social del instituto, sino también la comunicación organizacional hacia adentro? ¿Cómo estaría planificando o realizando la estrategia para que no solamente la ciudadanía, sino quienes forman parte del instituto estén enteradas y enterados de todas las actividades? Claro. Muy buenas tardes otra vez, consejera. Creo que existe, es un tema general, me atrevería a decir sin temor a equivocarme, que uno de los principales obstáculos para que la comunicación organizacional o la comunicación hacia el interior de las instituciones sea eficiente es que todo el mundo tiene distintas actividades y no se tiene la cultura de revisar los canales oficiales de información interna. Y eso me da la impresión, o siempre me ha dado la impresión, de que incrementa la responsabilidad de los departamentos de comunicación. Se tienen que diseñar estrategias mucho más eficientes de llegar a todo el mundo, de conocer qué es lo que está ocurriendo al interior de las instituciones, de qué es. Creo que un ejemplo muy claro es que a menudo se ignora lo que hace el del departamento de al lado. No conocemos muy identificados o bien identificados los tramos de responsabilidad y eso desde luego que impide que el avance, que los resultados que se den sean los ideales. Porque primero tenemos, yo creo, que conocer a la perfección el funcionamiento interior de una institución para después, entonces, como equipo, soy un fiel creyente del trabajo en equipo, se puede avanzar en una sola dirección. Y bueno, perdón, también se refería hacia afuera, ¿verdad? Lo que hay que hacer hacia afuera. Bien, lo que hay que hacer hacia afuera, en realidad hay que estudiar muy bien si ninguna estrategia va a ser buena si simplemente se llega a hacer un borrón y a volver a empezar.
Me parece muy importante estudiar a profundidad lo que se tiene, tanto infraestructuralmente como humanamente, y conocer perfectamente los objetivos del instituto para entonces poder diseñar estrategias que utilicen los formatos, los medios, los canales y, por supuesto, a las personas que conforman todo esto y que van a ser la fuente de información para que los comunicólogos podamos producir estas piezas de información. Pero me atrevería a decir que uno de los problemas también graves es que desde los departamentos de comunicación hay mucho protagonismo. Y creo que la forma en la que en realidad debe funcionar es que los especialistas dan el contenido y los productores simplemente se encargan de convertir eso en piezas que persigan los mismos objetivos que la institución. Muchas gracias, maestro Marín. Mi última pregunta es sobre su trayectoria. Veo que generalmente los cargos o las funciones que ha tenido dentro de su profesión han durado de un año, máximo 2-3 años. ¿Cuál ha sido la situación de que su estabilidad laboral se ha llevado en estos periodos de tiempo? Si bien, bueno, los empleos que han tenido que ver con instituciones públicas van de la mano con los cambios. A menudo perteneces a un equipo de personas que van cambiando de institución, de dependencia, y entonces esta cuestión cíclica realmente me ha pegado a veces. Pero también he tenido oportunidades de salir de la ciudad, lo cual considero muy benéfico para el final, digamos ya a mi edad y a mi perfil. Creo que se ve beneficiado por haber podido estar en distintas ciudades y eventualmente en otros países haciendo cosas relacionadas con mi oficio. Y sí, a veces me ha dolido mucho tener que dejar algunos equipos de trabajo en donde estoy verdaderamente cómodo, pero las oportunidades de crecer se han presentado y entonces me he movido. Es todo, muchas gracias. Gracias, consejera. Adelante, consejero Alejandro. Gracias. Buenas tardes, licenciado Jorge Marín. Bienvenido a esta fase de la entrevista. Básicamente, quisiera hacer dos preguntas, ¿no? La primera tiene que ver con... he notado o he percibido que la comunicación por distintos momentos, la comunicación del instituto, pareciera ser que solamente se centra en una sola persona. Pareciera ser que no es una comunicación institucional que cumpla los propósitos de informar oportunamente y en su caso también establecer algunos vínculos con la ciudadanía. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué modelo de comunicación propondrías, precisamente si fueras designado como titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que esta comunicación se fortalezca y sea una comunicación realmente institucional que cumpla los objetivos establecidos en la ley? Por supuesto. Sin duda, el acceso a la información necesaria con los perfiles, espero no sonar adulador, pero de verdad se tienen cubiertos muchos perfiles y muchas áreas de conocimiento, muchos perfiles académicos y profesionales que son muy útiles para uno de los objetivos principales, que es la formación de ciudadanía. Entonces, me parece que el reto en realidad es creativo, solamente hay que pensar cuáles son los formatos ideales, porque sin duda todo el mundo tendría algo que decir desde el Consejo. Todo el mundo tiene una especialidad, todo el mundo tiene un perfil, todo el mundo tiene algo con que contribuir, ya sea a nivel personal o desde sus equipos, creo que todos deberían tener espacios para comunicar. Entonces, desde la comunicación lo que se puede hacer es simplemente definir los formatos adecuados en duración, tomando en cuenta la infraestructura, tomando en cuenta los presupuestos, desde luego, porque hoy en día uno de los retos es hacer buena comunicación sin gastar mucho dinero, eso debe quedarnos siempre claro, y creo que va por ahí. Desde luego que la visibilidad debe ser para el 100% de los integrantes del Consejo. Ok, y respecto a los... has tenido pues amplia experiencia en materia de comunicación. Respecto a los equipos, digamos, a la integración de un equipo, ¿no? Llegar a un lugar, integrarse un equipo, conocer la dinámica, digamos, ¿cuál es la característica o cuáles son las habilidades que tú empleas para conocer a estos equipos y lograr que, si hay un buen trabajo, este se fortalezca? Pues, o sea, ¿cuál sería esta habilidad, de alguna manera, esta habilidad directiva, esta habilidad para dirigir equipos? Y con lo cual podrías tú, pues, darle, digamos, un plus a la unidad de comunicación. Claro, muchas gracias por la pregunta.
se desprenden muchos temas, pero creo que desde el conocimiento de tus competencias y responsabilidades y desde la detección de las habilidades de las personas que conforman los equipos, creo que se pueden hacer mezclas muy interesantes para generar equipos de comunicación eficientes. El instituto, estoy convencido de que se puede prestar para hacer muy buena comunicación si nos libramos de lo que muchas otras instituciones que tienen que ver con temas que impactan en la sociedad, como son las que sí dependen directamente del gobierno, por ejemplo, creo que es un poquito más difícil caer en conflictos de interés aquí. Si se persiguen objetivos comunes de formación de ciudadanía con este vastísimo rango de consideraciones y de nociones que necesitamos tener los comunicadores hoy en día, desde el género, desde las comunidades indígenas, desde los tipos de gobierno, desde las distintas modalidades electorales que pueden existir. Entonces hay mucho que comunicar y estoy seguro que con un equipo como el que se tiene aquí y con los consejeros con perfiles tan, tan diversos, en realidad suena hasta divertido pensar en hacer comunicación para el Instituto Electoral. Gracias. Muchas gracias, consejero. Adelante, consejera Carmelita. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. A mí me gustaría preguntar, supongo ya se hizo como un análisis de el estado que guarda, pues no, cómo se ha llevado a cabo la dinámica en la comunicación institucional en el IEPCO. Entonces, a mí me gustaría preguntar qué es lo que se aportaría en caso de ser designado, cuáles serían como las líneas estratégicas de trabajo. Gracias. Gracias a usted. Consejera, primero que nada me parece que se debe romper el mito y se debe romper la tendencia de que el trabajo predominante es de notificar lo que ocurre al interior del instituto. Creo que se puede diseñar una estrategia, aprovechar, vuelvo al tema técnico, los formatos y las distintas plataformas que existen para comunicar, respetando todos los lineamientos, incluyendo los legales y los presupuestales, pero que trascienda el boletinaje, que trascienda la comunicación tradicional. Creo que en estos tiempos basta un poco de creatividad y si nos valemos de gente joven que esto lo domina con los ojos cerrados, se pueden generar piezas de comunicación que en realidad contribuyan a la formación de ciudadanos, ciudadanos con un sentido crítico más profundo, ciudadanos de muchas maneras mejor preparados, si se vale decirlo, para elegir a sus gobernantes y a sus líderes desde el punto de vista electoral. ¿Algo más, consejera? Gracias. Adelante, consejera Naima. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestro Marín. Me da gusto saludarlo. Yo quisiera que me platicara cuál es su perspectiva sobre el manejo de las redes sociales, es decir, como una estrategia institucional. El manejo, el uso de las redes sociales y de estos mecanismos de comunicación que en la inmediatez pueden establecer vínculos o propiciar interlocución con la ciudadanía. ¿Cuál es su perspectiva que, de ser designado como titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, implementaría en el manejo y las estrategias para el uso de las redes sociales? Me parece, consejera, que el elemento pedagógico es determinante, el elemento formativo que rompa estas barreras y estas inercias y esta tradición, si nos atreveríamos a decirlo así, de ser informante. Creo que se puede hacer mucho más. La gente y los perfiles de la gente que conforma el consejo y la gente también que sin ser consejeros necesariamente, pero forman parte del equipo, tiene mucho con qué aportar. Creo que cualquier cosa que no tenga la ambición de contribuir con formación ciudadana, entonces es poco ambicioso y se está quedando un poco corto con las capacidades. Además de que es una responsabilidad del instituto incidir en la ciudadanía desde el punto de vista de formación. Espero haber respondido. Sí, un poco el manejo. Como esta fórmula de comunicación en el uso de las piezas que comunicamos, cada cuánto, ¿para qué, en qué momentos? En ese sentido, más práctico,
va mi cuestionamiento. Cada plataforma tiene sus propias estrategias. El usuario de cada plataforma tiene además un perfil, publica y lee a distintas horas, la longitud de los mensajes, de los videos, el tipo de las cosas que se destacan en una foto. Todo tiene un lenguaje mucho más allá de lo verbal. Toda la semiótica en torno a lo que se dice en redes sociales es compleja hoy en día y se tiende a abusar, se tiende a saturar al usuario. Para no perderte de un usuario, publicas todo el día. Creo que esa es una estrategia que ya se demostró que no funciona. Y desde el instituto se pueden diseñar estrategias que más bien dependan de disparos de precisión, de comunicación muy inteligente, mejor planeada y desde luego filtrada nuevamente por los verdaderos expertos. Un departamento de comunicación social no está formado por expertos en las materias, sino en producción de contenidos. Pero los contenidos dependen de la carne que nos den los verdaderos especialistas y de que sepamos administrarlas con inteligencia en redes sociales, ¿no? Sin olvidarnos de que los medios tradicionales siguen jugando. Muchas gracias, consejera. Adelante, consejero Almaraz. Gracias, presidenta. Continuando con el mismo tema que ha iniciado la consejera Naima, quisiera saber la opinión del señor Jorge Marín González en relación a lo siguiente. Veo en su currículum que él trabajó en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se encargaba, entre otras cuestiones, de hacer los guiones para los programas o redes sociales. Y esto me lleva a una reflexión que está en el ojo del huracán desde hace bastantes años, y es el uso del lenguaje. Ciertas instituciones como nosotros o los tribunales, más aquellos que no son electorales, utilizan a veces un lenguaje críptico, indescifrable para los ciudadanos o ciudadanas de a pie. Algunos le han llamado el abogañol, y es un lenguaje que pues ha transitado durante muchísimos siglos, pero últimamente, desde luego, las instituciones están utilizando ya lenguaje ciudadano, inclusive las sentencias que han dictado tribunales de distrito, jueces de amparo, tribunales comunes, a veces vienen redactadas ya en un lenguaje muy sencillo. Y yo quisiera su opinión al respecto y que me pudiera compartir cómo se hicieron esos guiones en la Sala Superior, porque me parece que están hechos de un lenguaje ciudadano sencillo para explicar a quienes ven las sesiones, a quienes consultan las redes, qué es lo que está pasando. Y tal vez sea este uno de los aspectos que las instituciones debemos de tomar muy en serio para acercarnos más a la ciudadanía. Muchas gracias por su respuesta. Buenas tardes, consejero. Los lenguajes utilizados o la selección de lenguajes, no solamente de los temas, pueden ser el diferenciador entre la eficiencia de un mensaje o lo que podríamos incluso determinar como autosabotaje. Mientras más técnicos y mientras más específicos queramos ser, mucha gente lo hace con el objetivo de lucirse, quizá, pero estamos sacrificando eficiencia. Es un disparo en el pie tratar de volver la comunicación compleja cuando en realidad lo que se trata de hacer, especialmente en un instituto como el electoral, que trata de ser plural, que debe llegar a todo mundo, necesita generar piezas lo más accesibles en materia de lenguaje, en lenguaje audiovisual, no nada más el textual. En el tribunal servía que fuéramos no especialistas los que contribuyéramos con guiones, porque teníamos ese punto de vista precisamente, porque teníamos una lectura un poco más ciudadana, porque teníamos una lectura no jurídica, no jurisdiccional del tema, y podíamos entonces generar piezas de comunicación un poquito mejor comprensibles para el ciudadano no especialista. Hubo por ejemplo, un video que debe haber salido cerca de 2015 o 2016, todavía debe estar en YouTube, que se llamaba Mi voto vale o Mi voto cuenta, pero eran entonces 13 minutos de guión que nos tomó algún tiempo redactar porque teníamos que explicar de la manera más comprensible para todos los ciudadanos, porque era un solo video de 13 minutos, desde el día que un ciudadano se levanta, prepara sus documentos, se acerca a la casilla, se forma y todo el procedimiento para entregar su voto en la urna. Entonces, sí es un reto simplificar tanto conocimiento, pero creo que eso no debe ser negociable.
la información accesible, un lenguaje accesible para todos y no solamente puede ser excluyente, digamos. Quizá no siempre con una mala intención, pero puede llegar a ser excluyente, un lenguaje muy específico, un lenguaje muy solo para especialistas. Y creo que el reto es todo lo contrario, convertirlo en lo más comprensible que se pueda. ¿Algo más, consejero Almaraz? Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. ¿Desea agregar algo más, Jorge? Bueno, pues en realidad es muy emocionante saber que se puede contribuir desde aquí. La verdad es que, y sé que no soy el único comunicólogo que diría algo así, pero desde este oficio, como que está en deuda con la ciudadanía. Creo que hay muchos más comunicólogos y productores produciendo comunicación para vender o para entretener que para formar de alguna manera o para dejar algo tras de sí con su trabajo. Entonces, esta es una oportunidad que creo que muchos apreciarían. Muchas gracias, Jorge. Gracias.